Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, 14 del mes de marzo. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía. Ofrezcamos esta Santa Misa por el eterno descanso de Jesús Manuel Castelo y José Dolores Barrientos. Queridos hermanos, estamos aquí en la comunidad de las Mercedes. Yo quiero mostrarles la Santa Eucaristía que vamos haciéndola en las calles. Estamos haciéndola por las comunidades. Aquí los hermanitos han preparado el altar, han preparado el lugar para celebrar la Santa Eucaristía con flores, con velas, han preparado un altarcito para la Virgen de Guadalupe. Y todo esto, hermano, que usted va a ir viendo, son los hermanos de aquí de la comunidad de las Mercedes. Un saludito. Ellos son de esa comunidad y con mucho entusiasmo han venido a la Santa Eucaristía y han venido a vivir la Santa Misa. Vamos a iniciar la Santa Misa desde aquí, desde la parte de atrás, dándole gracias a Dios porque nos regala la vida, porque nos regala esta oportunidad. En la parte de atrás quiero mostrarles también algo que hoy Dios nos ha regalado. Y bueno, precisamente es un poquito de lo mucho que Dios nos da, una bendición, le vamos a entregar a la comunidad después de la misa, de la ropita que nos llegó en diciembre, de los regalitos que nos llegó en diciembre para las personas. Aquí en la camioneta está. Aquí hay ropita por talla ya distribuido, preparado. Después de la misa le vamos a entregar esto a las personas. Bueno, hoy la palabra de Dios vamos a compartirla con esta comunidad y vamos a disfrutar de la Santa Eucaristía. En esta Santa Misa vamos a orar por cada uno de nosotros pidiéndole a Dios abundantes bendiciones. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy, aquí en la comunidad de las Mercedes. Esto es La Esperanza, Barinas, Venezuela. Con mucho cariño vamos a vivir esta Santa Eucaristía. Bienvenidos todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo sin retornar, sin retornar. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, sin retornar, sin retornar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que nos invita a la conversión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a pedir perdón a Dios. Hoy la palabra de Dios dice, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Dijo Jesús, no, hasta 70 veces. ¿Saben qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Perdonar. Nos gustan que nos perdonen, pero ¿perdonar a alguien? ¿Conoces a alguno que odia por ahí? Vamos a pedirle perdón a Dios. A veces de los resentimientos, de los odios, de las rabias que agarramos en contra de nuestros familiares y seres queridos, de nuestros vecinos y amigos. Arrepentido de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Que tu gracia, Señor, nunca nos abandone, para que nos haga perseverar dedicados a tu santo servicio y nos obtengan siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar ahora con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo: Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tus santos, a quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ahora no tenemos príncipe, ni jefe, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde ofrecerte las primicias y alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón adolorido y nuestro espíritu humillado, como un sacrificio de carneros y toros, como un millar de corderos cebados. Que ese sea hoy nuestro sacrificio y que sea perfecto en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguiremos de todo corazón. Te respetamos y queremos encontrarte. No nos dejes defraudados. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Palabra de Dios. Sálvanos, Señor. Tú que eres misericordioso. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Sálvanos, Señor, tú que eres misericordioso. El Señor quiere hablarnos a través de su palabra. El Señor quiere darnos su evangelio con amor. El Señor quiere hablarnos a través de su palabra. El Señor quiere darnos su evangelio con amor.
El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que le pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa de hoy. Me alegra poder compartir con ustedes una vez más la Santa Misa. Le doy gracias a Dios por este regalo. Y bueno, vamos a meditar un poquito el Evangelio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Dígale al que tenga al lado: perdona 70 veces 7. El perdón es siempre. 70 veces 7 significa siempre. Y si se mete conmigo todos los días, pues todos los días perdónalo. Y si me ofende todos los días, pues todos los días perdónalo. Y padre, pero es que todos los días hace lo mismo, pues todos los días perdónalo. ¿Es que usted no peca todos los días? Sí,
¿Los malos pensamientos no vienen a su mente todos los días? ¿Sí? ¿Y las groserías no vienen a su boca todos los días? ¿Sí? ¿Y las mentiras no vienen todos los días? ¿Sí? ¿Y la rabia no vienen todos los días? ¿Y a quién le pedimos perdón? A Dios. ¿Y Dios nos perdona? Todos los días, claro que sí. Y entonces, cuando nos toca con el hermano perdonarlo, nos cuesta mucho. Cuando nos toca perdonar al esposo, a la esposa, piensa en el que más te saca la rabia en el día, en el que más te hace enojar. ¿Quién sería? ¿Quién será? No lo apunte, no lo apunte, no lo señale. Mire para acá. Estamos viviendo esta experiencia de Dios. Usted no apunte, no mire para los lados, solamente piense. ¿Quién es la persona que todos los días se mete conmigo? ¿Quién es la persona que todos los días me ofende? ¿Quién es la persona que todos los días me saca la rabia? ¿Quién es la persona que todos los días me hace enojar? ¿Me hace pecar? ¿Me hace pecar? ¿Quién será? No lo diga, no lo diga, piénselo. Y dice la Biblia, si mi hermano es una persona cercana o lejana, cercana, ¿sí o no? El hermano es una persona que vive con usted, el hermano es una persona de cerquita, el hermano es la persona, ¿quién será esa persona que vive con usted todos los días? Ese esposito que usted tiene, esa esposita que usted tiene ya no es la cala, esos hijos que usted tiene, esos padres que usted tiene, allá donde trabaja, ese jefe que usted tiene, ¿el jefe no los hace molestar? Esos empleados que usted tiene, ¿no lo hace molestar? Aquí entre nos, la vecina que usted tiene o el vecino que usted tiene, ¿no te hace molestar? ¿Sí? Y el perdón es para los que son cercanos, para los hermanos, para los que viven cerquita de nosotros. Usted no se va a ir a pelear allá en la Plaza Bolívar con todo el mundo. Usted no se va a ir a discutir con alguien por ahí en la calle. Y si discuten, dice, y este le falta una tuerca, ¿qué le pasó? ¿Con quién son las personas que más peleamos, discutimos? ¿Quiénes son las personas con las que más nos la llevamos mal? ¿Con los que viven lejos, que no conocemos, o con los que viven cerca y conocemos? ¿Con los que viven cerca? Los roces que tenemos nosotros, las peleas, los conflictos que tenemos, son con nuestros seres queridos, son con nuestros seres que amamos. Y entonces Pedro, yo me imagino a Pedro, a Santiago, a Juan, a todos los discípulos ahí compartiendo. ¿Tenían problemas los apóstoles? Sí. Ustedes saben que una vez, dice Mateo 20:20, se acercó la mamá de los hijos de Zebedeo donde estaba Jesús. Y le dice, epa Jesús, concédeme que estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y a tu izquierda cuando llegues en tu reino. Y Jesús les dijo unas palabras a la mujer y dice la Biblia, y los otros se pusieron bravos porque querían ocupar el mejor puesto. ¿Habían problemas con los discípulos de Jesús? Sí. ¿Habían dificultades entre los discípulos de Jesús? Claro que sí. Hasta el punto de que Pedrito se puso bravo hoy en Mateo 18:21 y le dice, Señor, yo ya estoy cansado. Dígame, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, ¿verdad? Es que Juan ya me la hizo 7 veces, es que Lucas ya me la hizo 7 veces, es que Mateo me la hizo 7 veces, es que fulano me la hizo 7 veces. 7 veces, ¿verdad? Ya la llevo contada. Y venía Pedro emocionado a decirle a Jesús que ya iba a reventar a decirle las cosas a los demás, y Jesús le dijo, mire Pedrito, usted tiene que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7. ¿Eso es mucho? ¿Qué significa? Que usted tiene que perdonar a su esposo siempre, que usted tiene que perdonar a su esposa siempre. Pero padre, todo el tiempo hace lo mismo. Tiene que perdonarlo siempre. ¿Pero qué hago? Pues tome una pastillita de aguante y siga adelante. ¿Qué vamos a hacer? Padre, pero es que a mis padres los tengo que perdonar ¿cuánto? Siempre. ¿Es que a mis hijos los tengo que perdonar ¿cuánto? Siempre. ¿Y saben qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Perdonar. Para pedir perdón somos buenos. Usted no ve que va caminando y de repente llega y pisa a alguien. ¿Y qué es lo que usted dice? Ay, perdón.
Y el otro con la uña hinchada, enconada ya y saltando una pata y usted le dice, ay, perdón. Padre, pero es que un perdón no deshincha la uña. Pero si está arrepentido, perdónalo. Y hay gente que ni siquiera perdona que le haya pisado un pie. Usted va caminando y de repente le mete un empujón, perdón. Que cuente perdón. Y hay gente que pelea por eso. ¿Sí o no? A la vecina suya que quería comer caldo de gallina y de repente no tenía gallina, pero usted tenía y le robó una gallina. Y después viene, ay, perdón. ¿Hay perdón? Tengo que perdonarla, padre. Pues sí. Pues compre otra y cómprele una a la vecina por si acaso le da hambre de nuevo. ¿Hay perdón? ¿Hay perdón? Padre, es que mi esposo me hizo algo grave. Y mire, lo más grave que me hizo mi esposo. Sí, sí, ya sé, ya sé. ¿Qué es lo más grave que el hombre le hace a la mujer? ¿Qué es lo más grave? Así saben, ¿verdad? ¿Les ha pasado? No, no lo diga, no lo diga mejor. Padre, según la Biblia, ¿yo tengo que perdonar a mi esposo que me puso los cuernos? Sí. Pero padre, ¿y cómo lo voy a perdonar? Pues si usted lo buscó vagabundo y mujeriego, si usted lo buscó así, a usted le dijeron que no se casara, ahora se casó, ¿qué va a hacer usted? Pues se lo cala. Padre, pues no me lo voy a calar, no es justo, eso no puede ser. Oye, si en la casa le falta algo a su esposo, lo está buscando afuera, ¿por qué usted no se revisa más bien? ¿Por qué usted no examina? Yo hago todo bien, yo hago todo bien, pues llévelo a un retiro, llévelo a la iglesia, léale la Biblia para que Dios toque su corazón y lo cambie. Pero es que la solución ahorita de las parejas es, ya no lo soporto más, ya lo dejo. Padre, y es que mi mujer me salió celosa. ¿Usted conoce una mujer tóxica y celópata? Sí, padre. Así salió mi mujer. No me deja salir, me regaña a cada rato, piensa que yo soy su hijo. Ay, papito, ¿y usted no estaba solito en su casa y quietico? ¿Quién dijo que se casara? ¿Quién dijo que buscara mujer? Ahora, es la cala, ¿para dónde va a agarrar con esa pata hinchada? Pero tengo que perdonar a mi mujer que me hace la cantaleta todos los días, que me fastidia, que me molesta, que me cansa. ¿Tengo que perdonar a mi mujer? Dice la Biblia, 70 veces. ¿Y 70 veces 7 significa? Siempre. Pero resulta que nosotros no sabemos perdonar siempre. Perdonamos a conveniencia. Y entonces el esposo le falló y no lo perdona. Y entonces el esposo tiene que traerle algo para que lo pueda perdonar. La esposa tiene que traerle algo para que le pueda perdonar. Siempre estamos interesados, buscamos el perdón con algo, esperando algo a cambio. Y de esa manera no es. Miren cómo lo dice el Evangelio de hoy de San Mateo 18:21. Escuchen con atención. Vamos a meditar un poquito del Evangelio. Si usted quiere escuchar el Evangelio bien explicado, bien conciso, todo el Evangelio, busca en YouTube Evangelio del Día, Padre Marco Galvis, y ahí se lo explico completico. Vamos a leer la primera parte, escuchen. Paren la oreja. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Escuchen, escuchen. En aquel tiempo, ¿quién? Pedro se acercó a Jesús. ¿Pedro? ¿Fue dónde? ¿Quién es el que le va a hablar a Pedro? ¿A quién le va a hacer una pregunta a Pedro? Enseñanza. Lo que usted va a escuchar a continuación es lo que Cristo quiere. Lo que usted va a escuchar a continuación es lo que Dios manda. Si Cristo nos enseña en el Evangelio que debemos perdonar, ¿significa que el mundo está de acuerdo con el perdón? No. Si Cristo nos enseña en el Evangelio que son 70 veces 7, ¿significa que la gente estará de acuerdo con que haya el perdón siempre? No. Si Cristo nos enseña su palabra algo, no significa que el mundo esté de acuerdo. Es decir, que si usted es cristiano y escucha la palabra de Cristo que dice que hay que perdonar siempre, si usted es cristiano real, debe perdonar. Si usted no es cristiano auténtico, sale de la misa y dice, ja, el padre porque no tiene esposa, si supiera lo difícil, lo feo que es superar unos cuernos. El padre porque no tiene esposa, si supiera lo difícil que es aguantarse una mujer. Por eso dice, perdonen. Pero dice la Biblia que debe perdonar siempre. No si usted tiene esposa, no si usted tiene hijos, no que si usted tiene un cargo, no que si tiene usted un jefe. Dice la Biblia que el perdón es siempre. Pedro buscó a Jesús para que le diera una enseñanza, para que le diera una explicación.
El día en que ustedes y yo buscamos a Dios, debemos hacerle caso. El problema es que nosotros no hacemos caso. Escuchamos la palabra y llegamos a la casa. Es más, yo se lo digo, sin duda equivocarme. Después de que usted salga de la misa, si tiene algún enemigo, va a ser incapaz de ir a hablarle al enemigo. Si tiene alguna persona con la que peleó, va a ser incapaz. Porque la palabra de Dios te entra por un oído y te sale por otro. Aunque viniste a encontrarte con Cristo, saldrás de la misa igual y no cambiarás. Hagan la prueba. Cuando lleguen a la casa van a decir, ahora el padre tenía razón. ¿Qué me voy a estar reconciliando con mi esposo? ¿Qué me voy a reconciliar con mi vecina? El padre lo dijo, pero para yo practicarlo, si usted se acerca a Cristo, lo va a escuchar. Yo tengo que decírselo. Pedro se acercó a Jesús, escuchen. Y le preguntó. Una pregunta para Jesús. A ver, Pedro, ¿cuál es la pregunta? Si mi hermano me ofende. Si viene un hermano, alguien cercano a mi vida. Si viene un hermano, alguien cercano a mí y me ofende. ¿Cuáles son las ofensas de las personas? Por ejemplo, una mala palabra es una ofensa, ¿sí o no? Sí. Un empujón es una ofensa, ¿sí o no? Sí. Un grito es una ofensa, ¿sí o no? Sí. Un malentendido dentro de la familia es una ofensa, ¿sí o no? Sí. Los cachos, los cuernos son ofensas, ¿sí o no? Sí. Las infidelidades son ofensas, ¿sí o no? Sí. Los celos son ofensas, ¿sí o no? Sí. Las mentiras son ofensas, ¿sí o no? Sí. ¿De qué manera te ofendieron a ti? Esa que también te ofendieron a ti. ¿Es una ofensa? Sí. Si mi hermano me ofende, cualquiera que sea la ofensa, oigan. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que viene a ofenderme? Y Pedro no se aguantó y dio una respuesta. Miren, Pedro enseña cómo piensa el mundo. Pedro enseña cómo piensan las personas. Y Cristo enseña cómo piensa Dios. A ver, vamos, cómo piensan las personas, escuchen. Si mi hermano me ofende, como las personas, oído al tambor. Hasta 7 veces. ¿Qué es lo que dice el mundo? Yo perdono 1, 2, 3 veces. Ya no perdono más. Yo perdono hasta 7 veces. Ya no perdono más. Yo perdono tantos días. Ya no perdono más. Yo perdono tantos momentos. Ya no perdono más. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarla? 7 veces. 7 veces significa que el ser humano está acostumbrado a tolerar poco los errores del otro. Que el ser humano está acostumbrado a perdonar poquito la falla del otro. Mire, me acordaba de, yo creo que una vez le conté la historia de los 2 esposos que vivieron felices para siempre. Se la voy a contar cortico y resumido para no alargarme. Una vez había una charla, un encuentro de parejas. Había un retiro de parejas. Y fueron todas las parejas de diferentes edades. Y el que dirigía el retiro llegó y dijo, a ver, vamos a escuchar 3 testimonios. De las parejas. Una pareja que esté recién casado. Una pareja que lleve más o menos 10 años, 20 años de casado. Y una pareja que tenga más de 40 años de casado. Y entonces levantaron la mano las 3 parejas, las paró al frente y comenzó por los viejitos. A ver, ustedes que tienen, ¿cuántos años tienen de casado? 45 años de casado. Naguara, ¿ustedes saben que son 45 años? ¿Y cómo ha sido la experiencia en estos 45 años? Agarró la viejita el micrófono y dijo, ¡ja! Yo me he tenido que calar a este viejo sinvergüenza 45 años. Es un vagabundo, un sinvergüenza, me ha puesto los cuernos. Y el viejito le quitó el micrófono a la viejita. Yo no me voy a dejar, mire, esa viejita que usted ve ahí me ha dado hasta con el palo en la escoba, me corrió de la casa, me sacó la maleta y el encargado le quitó el micrófono porque ya se agarran a pelear los viejos. Dijo, no, 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 así no, sin violencia. A ver, la otra pareja, los que tienen más o menos de 20 a 30 años de casado, una pareja intermedia, venían 2 personas no tan jóvenes, pero que tenían más o menos, se paró. ¿Cuántos años tienen de casado? 15 años de casado. A ver, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. Agarró la mujer el micrófono y dijo, yo no he podido perdonar a mi esposo, porque mi esposo, cuando teníamos 3 años de casado, me fue infiel. Y lo recuerdo como si fuera ayer. Y yo realmente lo amo. Soltó el micrófono y el esposo. ¿Y usted? Yo sufro mucho las consecuencias,
porque mi esposa cada vez que se acuerda tiene memoria histórica y me lo trae a la mente cada vez que se acuerda y no podemos vivir en paz. Le quitó el micrófono. A ver, la otra pareja, ¿cuántos años tiene casado? 2 años. ¿2 años de casado? ¿Cuál ha sido su experiencia? Agarró la mujer el micrófono y dijo: somos la pareja más feliz del mundo. No peleamos, no discutimos, nos la llevamos de maravilla. Agarró el hombre el micrófono y dijo: somos la pareja más feliz. No peleamos, no discutimos, nos la llevamos bien. Soltaron el micrófono y entonces el encargado llegó y dijo: epa, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué ustedes son la pareja más feliz del mundo? ¿Será que nos explican mejor? Dijo el hombre: yo le explico. El día en que nosotros nos íbamos a casar, mi mujer dijo: a ver, yo me quiero casar, pero con una condición. Que usted me haga una carreta jalada por una mula. En vez de carro, de carroza, de lo que sea, una carreta jalada por una mula. Y el hombre le dijo: pero mi amor, tenemos carros. Si usted se quiere casar conmigo, cúmplalo. Y el hombre le dijo: ¿desde por las buenas? Sí. Y dijo el hombre: agarré la carreta, busqué la mula, la puse al frente de la iglesia y nos montamos y nos fuimos a hacer el trabajo. Nos fuimos a casarnos. Salimos de la misa, salimos de la iglesia, ayudé a mi esposa a montarse en la carreta y resulta, padre, resulta que en ese camino había una carretera destapada, había muchos huecos y la mula empezó a alar la carreta y la pedazo de mula se ha caído en un hueco y no se quería levantar. Y en medio de la gente nomás saliendo de la iglesia, mi mujer es de campo, se paró, agarró la mula, la ayudó a levantar con la fuerza, la vio a los ojos y le dijo: va una. Y la mulita siguió caminando, yo no entendí. Cuando íbamos a mitad de camino, había otro hueco y la pedazo de mula se ha caído. Se bajó mi mujer, agarró la mula, la levantó, la vio a los ojos y le dijo: van dos. Y todo el mundo: ¿qué pasa? Siguieron caminando, andando. Cuando iban llegando a la casa, la mula se tiró, no quiso andar más. La mujer se bajó de la carreta, agarró a la mula, la levantó, la vio a los ojos, le dijo: van tres. Sacó una pistola, le dio un tiro y mató a la mula. Y todo el mundo se quedó. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Yo le explico. Que estábamos recién casados y de repente mi esposa hizo algo mal. Y yo me puse bravo. Y agarré, me puse a regañarla y le dije, mi mujer me vio a los ojos y me dijo: va una. Siguieron la vida matrimonial y un día nos pusimos a pelear, le levanté la mano y mi esposa me vio a los ojos y me dijo: van dos. Y dijo: desde ese día no hemos peleado más nunca. Más nunca. Más nunca. Ya no pelearon más. Y decía: por eso somos la pareja más feliz de la vida. Dice la Biblia: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Somos como esa mujer, 7 veces. Ahora, ese es el pensar del hombre. ¿Cuál es el pensar de Cristo? Escúchenlo, óiganlo. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué le dijo Jesús? No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces hay que perdonar según Cristo? 70 veces. ¿Y 70 veces 7 significa? Siempre. No solamente un día, no solamente 2 días. A usted no lo van a ofender 1 día, 2 días, 3 días. A usted lo van a ofender siempre. A usted lo van a molestar siempre. A usted lo van a criticar siempre. A usted le van a mentir siempre. A usted le van a levantar la voz siempre. A usted le van a faltar el respeto siempre. ¿Y cuánto tenemos que perdonar? Siempre. Eso es parte de la vida. Cristianamente se perdona 70 veces 7. Humanamente se perdonan 7 veces. Es decir, el ser humano tiene un límite para el perdón y coloca sus condiciones. Por eso hay personas que le dicen: si usted lo vuelve a hacer, se olvida de mí.
Si usted lo vuelve a hacer, se va de la casa. Y empiezan las amenazas. Y dice la Biblia, esa persona piensa como los hombres, como aquella mujer. Van dos, así piensan las personas. Los cristianos pensamos diferente, o deberíamos pensar diferente. 70 veces 7 significa siempre. Que aprendamos hoy la lección. El perdón no hay que limitarlo, el perdón hay que ilimitarlo hasta el final. Me la hizo, la volvió a hacer, la siguió haciendo, yo debo perdonar. Eso sí, el que aquella persona que ofende, que insulta, que amenaza o que hace el daño, debe recapacitar, debe reflexionar. Usted no puede pasar la vida, toda la vida insultando al otro, maltratando. Usted no puede pasar la vida, toda tu vida haciendo daño al otro y nunca recapacitar y nunca cambiar. El perdón es siempre, pero ustedes y yo no debemos andar ofendiendo al otro siempre. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de pie para elevar nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por cada una de nuestras necesidades, pidiéndole a Él por cada uno de nosotros, por esta comunidad. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe. En el encuentro con la samaritana, Jesús nos revela un proceso de conversión para que el Papa, los obispos y los fieles ayudemos durante la cuaresma a las personas a encontrarse con Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Muchas personas tienen una imagen distorsionada de Dios y de la persona de Jesús. Para que la palabra de Dios durante la cuaresma nos ayude a conocer los signos de su amor, de su misericordia y de su perdón, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El bautismo es manantial que salta hasta la vida eterna. Para que los actos de culto y nuestras obras durante la cuaresma nazcan del Espíritu y brillen por su autenticidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. El testimonio de la mujer abrió las puertas de la salvación a sus vecinos, para que por nuestro testimonio muchos confirmen su fe y confiesen de que Jesús es el Salvador del mundo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios en este día por esta comunidad, para que habiendo escuchado la palabra de Dios comprenda que el perdón debe ser siempre, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que guardan en su corazón odio, rencor o resentimiento, para que dejando de lado este pecado puedan acercarse a Cristo y perdonen con sincero corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que dejemos que la palabra de Cristo, que esté por encima de los criterios del mundo, el mundo dice, el que me las hace me las paga, Cristo dice, debes perdonar siempre. Para que habiendo escuchado esta palabra, ustedes y yo, aprendamos a perdonar de corazón a quienes nos ofenden, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos en este momento a la presentación de las ofrendas. Gracias. Vamos a presentar nuestras ofrendas. La comunidad se reúne, presenta sus ofrendas y las trae ante el altar. Vamos a ver las ofrendas de esta comunidad que han presentado en este día. Bueno, viene la hermanita con las ofrendas. Agradecemos a todos los que colocan su granito de arena para que se lleven las ofrendas. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, derrame su santa bendición sobre estas ofrendas, sobre las familias que hacen posible que lleguen a nuestra mesa estos alimentos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acérquense para acá, la cámara. Aquí tenemos las ofrendas, son, como ustedes pueden ver, son rublos de comida. Son arroz, harina, granos, sardina, azúcar, harina, pan. Y bueno, la gente los trae hoy ante el altar para el alimento del sacerdote. Muchas gracias, Dios le bendiga. Un fuerte aplauso para las ofrendas de ese día. Gracias, gracias.
Bueno, y el que quiera traer su ofrenda monetaria, su granito de arena, se coloca de pie y viene y trae su ofrenda, dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, por cada beneficio recibido. Usted desde su casa, si quiere hacerlo, lo puede hacer en este momento. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, ama la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, queridos hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, que estas ofrendas de salvación realice la purificación de nuestros pecados y nos traiga tu poderoso auxilio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, compartan un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Amados hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Qué bello es saber que estás aquí, que vives dentro de mí. Tu corazón, el mío, cambiará para vivir la caridad, que es entregar la vida. Saber que tú estás siempre tan cerca de mí y estás aquí presente en el altar, llamándome a ir a ti para beber el vino. Saber que estás aquí, que vives dentro de mí, tu corazón, el mío, cambiará para vivir la caridad, que es entregar la vida. Oremos. Que la santa participación de tus sacramentos, Señor, nos reavive espiritualmente y al mismo tiempo nos alcance en tu perdón y tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos ahora, le tenemos un regalito, pero vamos a hacerlo ordenado, ¿sí? Le tenemos un regalito, pero vamos a hacerlo ordenado.